Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Fuerza Culturales y Crítica. Me da mucho gusto estar una vez más en circulación. Ya estamos sacando en vivos y en directos acá en presencia. Y bueno, en cuanto me enteré que nuestro gran amigo estaba aquí en Chimalhuacán haciendo su labor, dije, ahora le digo, Jorge Rojas, ¿cómo estamos aquí en Dielas Pistones Wix River? Muy contento, mi querido Mario, muy agradecido contigo, por supuesto, que nos brindes tu espacio, pues para compartir la pasión que nosotros tenemos. Aquí a tus órdenes, mi hermano. Pues me da mucho gusto y además traes compañía, traes banda, ¿verdad? ¿Cómo está la asunto? Ellos me traen la vida, ¿no? O sea, ellos en la banda, ¿verdad? Y no como tú me quieres salir. Es pura compasión, de hecho, porque, o sea, hasta ahorita me sigo preguntando por qué me tienen ellos en la banda. Y bueno, ¿qué te hace tu pregunta? Vamos presentando en este corte que vamos a tener. Estamos en directo aquí en este lado de Chimalhuacán, frente al... Yo voy a decir al canciller, pero no, ¿verdad? Porque se mojan. Para que vean los imágenes allá afuera y que si está muy bonito, ya me acostumbré a verlo. ¿Con quién estamos? Preséntanos. Mira, mi querido Mario, estamos en otra faceta, esta vez venimos todos juntos formando un proyecto que se llama La Orden de Aquarius. Tenemos en la guitarra a Karim Reyes. ¿Verdad? Un aplauso. Ay, Gracias un poquito del público para animarlos, porque realmente son ellos los que nos dan la energía. Si no, esto no funciona. Tenemos en la batería, de este lado, él es Andy Ruano. Que dicho sea de paso, es el fundador de la banda, él es el que nos convocó. O sea que sí lo traes a él. Sí, es fácil. Estaba buscando un vocalista, no lo encontró, y ya después por eso me llamó a mí. Ya te mando todo, me imagino. Eso es lo mejor. Tenemos a su hermano Javi Ruano en el bajo. Sí. De hecho, se supone que nos tenían que aplaudir a todos, pero bueno, podemos saber. Y recientemente, hace ya un par de meses, nuestra chica, Vale Yoeli, se está integrando en los teclados, mejorando la banda, por supuesto. Y lo interesante es lo que dice el ingeniero, vaya, al final de cuentas rompes ese tabú de que puro macho, y no, también que el rock sea una de las expresiones más masculinas desde hace mucho tiempo, que la mujer ha ido poco a poco imponiendo un sello muy especial. Y bueno, amigos, esto es Presentación y Crítica, vamos a regresar, vamos a preguntar, estamos en nuestro Inicia y vamos a pasar a todos ustedes al diccionario para conocerlos más a detalle. Y obviamente vamos a tener su música, que en esta ocasión yo estaba acostumbrado a un Jorge Dorcas, un intérprete de su propia letra, de sus propias piezas. Hoy que estás incursionando en esto de Cuba y con muy buena suerte, porque creo que hay que darle la vuelta a la tortilla siempre, no estancarse, sino crecer. Así que vamos a regresar. ¿Quieres hacerte una rolita ahorita? Lo que tú ordenes, mi querido Mario. ¿Los echamos o nada más? ¿O te embrías? Para todos ustedes, banda, y por supuesto, para nuestro querido Mario Archundia y todo el equipo de Prensa Cultural, de Medios Culturales, agradecemos este espacio que nos brindan. Y esto dice así. Sí. Oh,
amigos y familia, de hecho. Regalen un aplauso para ustedes, los que están presentes. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta bonita de maldita y sí, no está? Maldita vecindad. Nuestro intento. No, está todo estupendo. Sobre todo esa confesión del momento que tuvo de la violencia. Ahorita va a levitar, se nos va. Pero bueno. A veces sí levita. A ver si te vas. Vente un viernes y un sábado. Te juro que levito. Estamos aquí en este bonito lugar porque vaya, yo siento que he usado, tengo que decir, tengo que reconocer que Chimalhuacán siempre me ha dado como que desconfianza en ocasiones. ¿Por qué? No lo sé. Además de que su historia y su cultura es otra que también yo he estado investigando, los carnavales, la comparsa, la talla de, entonces digo, ¿de dónde sale un bar tan bonito, verdad? Aquí de hecho tenemos, aquí tengo apuntado, ¿no? Se me perdió el apunte. Te lo recuerdo si no te acuerdas. Sí, está el dueño del bar es Abraxas Hernández. Así es, pero no está, pero sí está su... Está su manager, aquí lo tenemos en cuadrado. No le gusta mucho salir en cámara, pero a ver si ahorita nos concede una entrevista. Muchas gracias, en verdad, por esta oportunidad de estar aquí con nuestras cámaras, mirándote de que es un lugar buena onda. Hay medidas de salud, ustedes ven que yo tengo tapabocas, porque ustedes saben que estoy apenas convaleciente. Así que si se me van aviones por esta razón, según mi doctora, yo digo que ya es de siempre, pero ahorita ya tengo un pretexto. Decir que ya se me va por... A mí también me pasa, de repente se me va. ¿No tú fuiste eso? Por otras razones, pero se te va, comprendes. Vamos a empezar este ejercicio dentro del miércoles de ceniza, vamos a funcionar y vamos a empezar con el amigo. Karim Reyes. Creo que te decía. Sí. Jorge, por favor, fíjate. Sí. Vamos a empezar este confesionario del viejo de ceniza, que es el programa más irreverente de todos. Sigue con sus cosas acá. ¿Tiene más que a él? Que también soy esta. ¿Cómo llegas a esta agrupación? ¿Desde cuándo te dedicas a esta cosa de la música? ¿Cómo llegas? Bueno, en lo personal, pues ya llevo cerca de 16 años tocando la guitarra, el bajo también. Bueno, como lo comentaba aquí nuestro amigo Jorge, el que reclutó aquí al clan de Acuario, pues nuestro amigo Andy, hace yo creo que cerca de 2 años, un poquito más, tenemos poco, y bueno, vale que se integró hace apenas un par de meses, pero bueno, aquí yo creo que pues la idea es seguir como amigos, como agrupación, y bueno, la música es para divertirnos y es lo que creo que hacemos. Ustedes sí se divierten mucho, pero sin embargo también comen, ¿no? O sea, también el del aire o cómo le hace. Poquito. ¿No? ¿Por qué no te voy a preguntar ahorita? Cuando tú te dedicas a esta profesión de músico, ¿qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder en ese cambio de esta actitud de profesional? Bueno, pues en lo personal yo ya tengo mi esposa, tengo 2 hijas. Muchas veces pues no la puedo llevar a cenar porque tenemos que venir a tocar. Esa es una de las cosas que quedan un poco a la familia, pero ahorita ahí está presente mi esposa. Para después me acompaña. Le agradezco mucho mi amor por eso. Ya lo va a dejar por eso. Sí. Sí, porque yo creo, o sea, no mucho. Pero no existe la vida de músico, sí es como lo que nos dan el barrio. Mujeres, canciones. Bueno, yo creo que el alcohol, las mujeres, las drogas siempre van a estar ahí. Yo en lo personal no me drogo, sí me echo una cervecita de vez en cuando. Y bueno, yo creo que la cuestión es tomar todo con medida y
y nada más, aunque luego no lo hacemos en muchas ocasiones. Continuamos, vamos con el fundador. A ver, tu nombre otra vez. Hola amigos, yo soy Dani Ruano, el baterista de La Orden de Acuarios, el fundador de esta banda, y pues vemos, estamos juntos muy felices de que ustedes vienen, nos dan su espacio para que esto sea cada vez mejor y llegue esta transmisión que llegue y se expanda más, Acuarios sea mejor cada vez. Así. Este programa lo que tiene es que somos muy muy profundos, o sea, de pronto se nos sale así como que uno, ¿por qué ustedes los músicos o los culturales o como quieran llamarlos, salían de esta puntada de tocar su música a un público? ¿Qué buscas? ¿Tú qué buscas? Yo busco primero satisfacción hacia la banda y transmitir lo que nos gusta hacer hacia el público. ¿En serio? Sí. No, en serio, por la razón de que eso todo el mundo me lo dice, pero realmente, eso le dije, ¿cuál es la necesidad que te hace que estés aquí en este momento? O sea, podemos romantizar un poco, porque me siento bueno, porque me gozo con lo que la gente me vea, me amigue, y te damos un poco de aquello. No, pero tú. No sé, solo es satisfacción hacia mí. Me encanta la música, me encanta tocar y creo que es lo que me hace sentir bien. Muy bien. ¿Desde cuándo tú te dedicas a esto? Desde hace 12 años. Hace 12 años. ¿Qué edad tienes? 30. ¿Se ve bien chavo? O sea, es con de años. Sí. ¿Qué otras agrupaciones has estado? En otras dos agrupaciones. Primero siguió La Farsa y Mabe, y ahorita pues formé esta banda con ellos, La Orden de Acuarios. ¿Cuánto crees que dure esta banda? Así es, un buen criterio. Pues le echamos muchas ganas todos ponemos nuestro empeño en lo personal, entonces pues, ojalá dure y perdure para toda la vida. Claro que sí, eso va a ser. Vamos a continuar este caminito, nos vamos a acercar un poquito, porque si te pregunto cosas, lo más seguro es que no las puedas contestar, vas a decirle, yo tengo poco tiempo, así que a mí no me echan la culpa. Si se perdió algo, yo no sé, ellos fueron. No, es el padre, vale. ¿Y tu nombre, por favor? Allá. Yo soy Javi Urbano, soy hermano de Ángel. ¿Tú sí me puedes contestar por qué estás aquí? Es difícil, pero... No, ¿quién sabe? Hay muchas veces que a uno trae un buen de problemas y hasta en la misma banda hay muchos problemas. Y a la hora de tocar, pues todo se olvida y es como una... A lo mejor es que las personas que no lo hacen, no entenderían la sensación que uno tiene al momento de estar tocando. Sí, porque mira, por ejemplo, hay mucha gente que aquí veo, a lo mejor mucha gente tiene trabajo normal, fábrica, oficina, taller, negocio, tienda, bar, también, es un negocio muy bueno. Y lo de menos que yo sé es tocar música, porque lo mejor la música es una forma de arreglar el alma, pero que no se paga, no existe pago, no existe la forma de al menos que queramos estar en las grandes ligas con esos grupos consagrados. Pero fuera de ahí, ¿cuál es el sueño que podríamos tener, aún que no sepamos por qué estamos haciendo lo que nos gusta? Pues yo creo que el sueño general de todos los grupos, ¿no? Tener reconocimiento, es como algo secundario, pero también viene siendo eso, tener reconocimiento, pues también vivir la vida con lo que nos gusta, porque yo creo que a los que estamos aquí, por eso estamos aquí, ¿no? Porque nos gusta, nos apasiona. Eso, así me gusta, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos con la... Es que viste por sentar, no le va a interesar, ¿no? Vamos a estar con la sí. ¿Tu nombre, por favor? Yo soy Valeria Noemi. ¿Cuánto tiempo tienes con este aparato? Pues con este tengo muy poquito, tengo como un mes, pero empecé a tocar
tocar el piano hace como un año aproximadamente. ¿Lo tuyo qué es? El piano. Bendito Dios. Sí, porque digo, muy poco se dedican al piano. ¿Qué clase de música estudiaste? A mí me gusta practicar música clásica, principalmente. Eres como los maestros plásticos que dicen, no es únicamente saber dibujar, sino saber poner la línea, o sea, trazar la línea, o sea, los únicos. Perfecto. ¿Cómo llegas aquí? ¿Quién te invitó? ¿Quién te sedujo? ¿Quién te invitó? Aquí va a ser la buena vida, aquí vas a ganar contratos y vamos a ir de gira. Pues no sé si a Chicoalbapan, a Los Reyes o a Texcoco, ¿no? Ah, pues un día yo estaba practicando en mi casa, llegó Andy y me escuchó, entonces me dijo que si no me gustaría practicar en su banda, estar ahí y hacer la prueba. Entonces, pues ya hicimos la prueba y empezamos a ensayar, y me empezó a gustar esto. Me empezó como a llenar y a buscar estar con ellos, me empezó a hacer sentir mejor. Entonces, eso fue. ¿Cómo es la vida de una banda de rock como ella? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es un día a día? ¿Cómo es hoy, ahorita, en este momento, estar con ellos? Pues pareciera que es bastante fácil, pero la verdad considero que es un poco complicado. Escúchenle, está quejándose. No, me refiero a que es un poco complicado organizarse en cuanto a continuar con tu vida, independientemente de la banda, tienes cosas que hacer, entonces tienes que organizarte bastante para tener un balance entre la banda y pues no dejar de lado una cosa y otra. Tú la contestas, porque realmente esa es una de las cosas más importantes, porque a veces la hacemos, y no va a dejar aquí mentir, a veces lo empezamos a hacer por fome, por pasatiempo, por diversión, porque sentimos bonito, pero ya cuando empezamos a hacerlo profesionalmente, esto es un intercambio, que no va a ser por el principio nada, pero ya existe ese compromiso de levantarse, de un horario, de una disciplina, de estar constante, de no venir o no venir de plano, sino realmente responder al público que poco a poco se va agrupando en este momento. Yeah.
Ahí está, ya llegó. Hola, amigos, estamos aquí en este bonito lugar, ¿verdad? Y en las Epistones, ¿sí, verdad? Y en las Epistones, bueno. Así es, aquí, exactamente. Ya está ahí nuestra productora Guadalupe Martínez, ¿verdad? Ya hacía tiempo que no salíamos, que no nos dejaban salir. Estábamos encerrados ahí en la casa, olvidados, perdidos. No, la verdad, aquí entre dos. Muchas gracias por todo el apoyo que recibimos. Muchas gracias, Jorge. Hay muchísima gente que tendría que dar las gracias uno por uno, porque estuvieron al pendiente de mi salud, estuvieron al pendiente de mi recuperación. La verdad, se siente bien bonito que la gente se preocupe por uno sin saber qué canicos hace uno para que se lleve ese cariño, la verdad. Así que muchas gracias. Y bueno, estamos en este otro lugar en donde ustedes pueden venir sin problemas, ¿verdad? No es comercial, es simplemente la verdad. Hay una muy buena sana distancia, hay buenos lugares, hay buenos precios, hay de todo. También pasaron hamburguesas, ya me agarro la mano y para acá, ¿verdad? Así que vamos a probarlas también y vamos a estar muy al pendiente de este espacio que está saliendo. Porque, o sea, platícanos un poquito esta área comercial. Tú siempre has estado aquí en Chimalhuacán, ¿verdad? Dale aquí y allá, por todos lados, abriendo espacios, dando promoción con tu música, ya, con tu música, y ahora con este grupo que, qué sorpresa, me gustó, me encantó. Me alegra muchísimo. De hecho, el asunto en Chimalhuacán, con un servidor, digamos mi experiencia personal, comenzó con la Orden de Acuarios. Tú sabes que pues hace unos años atrás pues estábamos haciendo pues nuestras propias canciones. Estábamos moviéndonos por otros lados, sin embargo aquí en Chimalhuacán pues la presencia era totalmente nula. Comenzamos hace 2 años con la Orden de Acuarios y fue que un servidor comenzó a tener buenas experiencias en cuanto a la interacción con las personas que hacen el favor de escucharnos. Pues has tenido muy buena demanda, porque yo te conozco ya de unos buenos añitos para acá. Hemos estado muy cercanos en esta de la escultura, el arte, la música, el entretenimiento. Y encontrarte en esta etapa nueva de tu música, o sea, de tu crecimiento como artista, todos tus compañeros, no es muy grato, porque mucha gente se casa con la idea de que un cantautor debe ser cantautor y debe morir así, con la bandera arriba, ¿verdad? Aunque esquivada, aunque bombardeada, aunque balanceada, pero allá arriba. ¿Tú no? Pues es que uno inicia inspirándose en las cosas que hacen figuras emblemáticas. Entonces, yo creo que mi propia experiencia muestra que después de que uno se inspira en esas cosas que uno ve, posteriormente nace el deseo pues de hacer como música propia. Entonces, pues sí me da mucho orgullo como que regresar a esta parte, sobre todo porque las personas que escuchan esto son un alimento para nosotros y pues puede que en algún momento pueda convertirse en un canal también para proyectar de otra manera el trabajo que llevamos haciendo años atrás. Eso es amigable de tu parte. Platícanos un poco de este grupo Acuarios, que tiene cuántos, 2 años. Llevamos más o menos 2 años. Pero ya tiene más tiempo de conocerte. Sí, de hecho, pues nosotros éramos amigos ya tiempo atrás, pero pues tiene 2 años que esto sucedió. No sabemos por qué. Tenemos la creencia de que sucedió en el momento en el que tenía que suceder, no antes, no después. Lo estamos disfrutando grandemente. Pues mucha suerte, ¿verdad? Me gusta, te digo, vuelvo a repetir, me gusta este paso que das. Tu voz se adapta a esta clase de música.
No, vaya. Lo interesante del asunto, aquí voy a hacer un paréntesis muy importante para mí. Que no se trata de imitar, no se trata de copiar, no se trata de que se suene idéntico a Java o a cualquiera de estos grupos que tú estás interpretando, sino que realmente sea una versión de ustedes y que guste al público y que lo identifique como tal. No sé si me entiendes esto. De que toquen ustedes como si fuera un homenaje a cada uno de estos grupos. Más allá de un cover o tratar de imitar la voz, el sonido, todo lo inventario, sino realmente darle tu propia versión a esos clásicos que nunca se van a perder. Pues, ¿qué te puedo decir respecto a eso, mi querido Mario? Lo único que yo pienso, siempre que estamos haciendo esto, es tratar de arruinar lo menos posible las canciones de las leyendas a las que nosotros intentamos interpretar. No tengo como que más que decir. Bueno. Público bonito, conocedor, ¿qué fue lo que me dijo? Que le gusta echar a perder las canciones, los clásicos. Trato de no hacerlo. Trata de no hacerlo. No lo trata, lo hace, la hace. Tratamos. Pero no llega. No, claro que no. O sea, vuelvo a decir, si eso fuera, ¿para qué te invito? Me pongo un disquito, lo escucho el original y me invito a estar escuchándote. No, yo lo que quiero es escuchar a esta banda interpretando esos clásicos que a mí me gustan y que a mucha gente los va a redescubrir hoy escuchándolos a ustedes nuevamente. No se trata de repetir el disco siempre y constantemente, se trata de darle nueva vida, nuevo aire a estos clásicos que sin duda viven en la memoria de todos nosotros sin haber vivido ese momento. Es traernos a esta generación, a esta época, y evaluar la música que ahora escuchamos con la música que estamos escuchando de antes. Así que, pues Jorge, ¿qué más quieres decir en esta entrevista, en esta pequeña charla que hemos tenido en este miércoles de ceniza? Porque lo tuyo es la música. A lo mejor ahí sí te contradeciré un poco, pero lo que tengo que decir es que yo creo que lo que me llevo en lo personal y yo creo que coinciden mis compañeros es que lo más bonito de todo esto es el cariño que nos comparten, que nosotros realmente comenzamos a hacer esto por gusto, por reunirnos el fin de semana, pasar un buen rato con los amigos. Se empezó a dar que nos empezaron a invitar a fiestas y obviamente toma se vuelve algo mejor el poder compartir nuestra pasión, una pasión que compartíamos nosotros cuatro en su momento, ahora nosotros cinco, que se vuelva más grande con el cariño y digamos que la buena vibra que nos han regalado las personas que nos invitan a sus fiestas, que nos vienen a escuchar espacios como estos. Yo creo que eso es invaluable, yo creo que es el principal motor y es con lo que todos nos quedamos de todo esto. Pues eso es lo que he tratado de decir desde hace 5 minutos, pero no me queda entender que lo importante es que esta música viva todo el tiempo y que mejor conjuntos como tú, que además eres cantautor, eres intérprete de tu propia música, hagas un pie en este momento y nos estés invitando a esta aventura, a los clásicos. Vamos a dejarte en tu iglesia, en tu medio, que es la música, en el grupo acá, Pascuabios, y seguir gozando esta buena. Buenas tardes. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, vamos con ellos para ir dándole cierre a este programa especial que estamos haciendo aquí en Chimalhuacán, frente al Chimali, nuestro gran estatuado. Está enorme, ¿verdad?
Bueno, es otro punto. Nos vemos. Pielas y pistones Wix. Eso. Eso dice que me. Déjalo poner un aplauso, ¿no? No, así déjalo. Aplauso para Pielas y pistones Wix. Sí. Y toda la administración que nos da este espacio. Se confía en él, ¿verdad? Y otro para ti, ¿no, Mario? Ah, bueno, sí. El aplauso bien fuerte para Medias Culturales. Segundo, muchísimas gracias, mi querido Mario. La de cajón para cada uno de ustedes. Hoy tenemos como 10 minutitos, ¿verdad?, de transmisión, así que rapidito. ¿Qué buscas de aquí en adelante con este grupo? Que dure para siempre. Ah, bueno, ¿hasta dónde vas a llegar? Hasta... no tenemos límites, o sea, donde se pueda, vamos a echarle ganas, hermanos, que somos
todos somos unos carnales en esta banda. Y aquí la pregunta es, ¿alguna vez te cansarán ellos con su música, sus locuras, sus ideas, su mundo? No, yo creo que eso es lo que le da la diversión y lo que le da su toque especial a Juárez. Y por acá tenemos, ¿cuántos años ya son de Rockero 22? 17. ¿Van a ver más? Así, claro. Hasta que mis dedos aguanten, va a haber más rock. Eso. Venga. Y por último, por la vez que está ahí. Jorge, sí, por eso sí, está aquí. Yo te entiendo. Acá también tengo. Me gustó eso que dijiste. Y por último, Jorge, ¿este grupo cuántas veces más vamos a tener aquí en Cruz Cultural Análisis y Crítica? ¿Cuántas veces más? Pues yo creo que hasta que el cuerpo aguante y hasta que la gente que viene a escucharnos quiera, nosotros vamos a seguir por acá. Esa fue la pregunta. ¿Cuántas veces te vamos a tener aquí con nosotros, con esa comunidad? Yo estoy a tus órdenes, mi querido Mario, entonces... Eso es lo que quería escuchar. Las veces que tú me llames, siempre que, ya a tus órdenes. Siempre que convocamos a un evento, siempre Jorge está dispuesto. Y ahora, pues, hasta con más ganas, con Armando. Digo, si no viene Jorge, viene la banda. O sea que no vamos a perder. Amigos, esto fue Cruz Cultural Crítica y estuvimos en el Río de Ceniza, aquí en Chimalhuacán. I'm a word of this is really nothing. Concussion, I'm a memory.